A 800 kilómetros de Buenos Aires, en la provincia de Córdoba, hay un pequeño cerro como tantos en el continente americano. Hace miles de años, los aborígenes del lugar lo bautizaron Uritorco, cerro que ruge. Hace algunas dos décadas, el cerro Uritorco era un lugar ignorado, deshabitado. Hoy, se ha convertido en punto de peregrinaje de miles de personas con inquietudes espirituales. Un lugar mágico. Que es mágico y maravilloso, y que su irradiación se extiende varios kilómetros. Vas a oír vos, ¿no es cierto?, cosas muy en contacto con extraterrestres. Esa huella correspondía, sin ningún tipo de duda, a esa supuesta nave. Cuando ya bajábamos en el camino, vimos una nave que algunas personas en capilla la filmaron. Yo sé que hay una energía especial acá. Yo particularmente creo que existen otros seres, pero esto lo creí siempre. Esta mañana nomás aparecieron dos grandes naves. Estoy convencida de que es uno de los puntos desde lo energético, de lo más importante del planeta. En Argentina, hoy, el Cerro Uritorco es sinónimo de avistaje de ovnis. Todo comenzó en 1986, cuando un ovni habría dejado su marca en la Tierra. Desde entonces hasta hoy, cientos de ovnis fueron vistos, fotografiados y grabados en las cercanías del Cerro Uritorco. El interés local e internacional por el avistaje de ovnis ha crecido tanto que en Capilla del Monte, la ciudad más próxima al Cerro Uritorco, existe el primer centro de investigación ovni de la Argentina. Jorge Suárez es su director. Nosotros en 2 años hemos recibido la visita de 3.000 personas. En enero de 1986, Suárez era secretario de gobierno de Capilla del Monte. Entonces vinimos a ver a esta persona que se llamaba Esperanza Gómez. Nos encontramos con su nieto, Gabriel Gómez, un niño de 12 años. El testimonio de una familia humilde que vivía en un paraje conocido como El Pajarillo, cerca del Cerro Uritorco, cambió para siempre la vida de Jorge Suárez. Nos contaron una noche de mucho miedo, cuando más o menos a las 10 de la noche, jugando una partida de naipes, con las puertas de la vivienda rural absolutamente abiertas porque hacía mucho calor, vieron entrar chorros de luz roja por esas ventanas, que le provocó muchísimo miedo, muy especialmente a las ancianas. Y el niño vio un objeto que estaba sobrevolando la casa de su abuela, que despedía una fuerte luz rojiza, que lo enceguecía, pero cuando la atenuaba se veían unos rayos blancos como tubos fluorescentes. Fue el propio intendente en ese momento y el secretario de gobierno, que es Jorge Suárez, fueron a visitar el lugar e hicieron una investigación oficial, si quiere, desde la municipalidad, sobre lo que había sucedido. Como funcionario comunal, Jorge Suárez tuvo a su cargo la investigación oficial de lo que había denunciado aquella humilde familia. Su sorpresa fue inmensa cuando llegó al lugar y encontró una enorme huella. Vinimos a este mismo lugar donde estamos parados, que todavía me da mucha emoción recordar aquel. Había llovido unas horas antes, me encontré en esta paja barba absolutamente verde, esmeralda, que brillaba por esa lluvia, y como si alguien hubiera depositado una pelota de golf inmensa, negra, ahí estaba depositada la huella. No podíamos explicarnos, no había explicación coherente. Pero Jorge Suárez no fue el primero que llegó a la misteriosa huella. Vamos los cuatro y llegamos a la huella cuando todavía nadie había llegado. 6 meses antes, en junio de 1985, Dante French, un empresario aficionado al fenómeno ovni, había visto cerca del Uritorco una extraña nave. Una estrella brillante que estaba allí, pero nada más, estaba quieta y estática. Sentíamos como si fuera nuestra cara y en las partes expuestas de las manos, como si fuera un cosquilleo. Y eso comienza a moverse, primero se bamboleaba de un lado a otro, izquierda a derecha, y comienza a agrandarse. Baja un poco y se acerca hacia nosotros. Simplemente eso, nada más que eso ocurrió. Después se vuelve hacia atrás y se levanta y se va hacia el cielo y desaparece. Franch decidió volver al Uritorco junto con otras 11 personas. Y aquel 9 de enero de 1986
todos vieron el ovni que conmovió a la zona. Estamos los 12 allí. De los 12, uno de los chicos estaba justo al lado mío. Me agarró de un brazo y me decía, me gritaba, me decía, Dante, no cuente, no diga, no hable de lo que estamos viendo. Ahora, a los 2 días nos enteramos de que había aparecido una huella de lo que es el Cerro Pajarillo, pero mirando hacia el cruce Onganía. Al llegar a la huella, Franch encontró cosas extrañas. Encuentro como una especie de ranita pequeña que estaba en posición de saltar y había quedado como calcinada instantáneamente. Los insectos y muy especialmente algunos batracios que se encontraron dentro de la huella nunca pudieron ser quemados por fuego. Curiosamente tenían las patitas y las antenas como si estuvieran vivos, pero estaban secos por dentro, como si algo extraño hubiera extraído sus jugos. Si hubiera sido por fuego, las partes finas se hubieran quemado. Ustedes imagínense, 110 metros de diámetro. No sé, debe ser una de las huellas más grandes en la historia de la omnilogía en el mundo. Pues nosotros vamos, había llegado con el bolseguí roto y al tener roto el bolseguí me había lastimado mi pie. Ahí toco el polvillo que había sobre ese lugar, que estaba sobre la roca, era un polvillo fino, un polvillo extrañísimo. Mi bolseguí, mi pie toca ese polvillo, yo tenía llagas. A los 10 minutos no tenía sensibilidad. Cuando bajo a la noche no tenía ni siquiera la llaga, o sea, había desaparecido. Algunos irresponsables dijeron que nosotros habíamos certificado que la huella del pajarillo se debía a una nave extraterrestre, y eso de ninguna manera podía ser, porque ni el intendente ni yo teníamos ningún conocimiento sobre esta realidad. Poco después, Suárez dejó la función pública. Se interesó por el fenómeno ovni y él mismo dice haber visto naves extrañas. Pero asegura que en aquel momento solo dio testimonio de lo que se veía en la huella del pajarillo. Digamos, esa huella, el Cerro Pajarillo, fue como una especie de boom, como una especie de crack en el cual hay un antes y un después. Ahora, lo que no creo que esto sea algo prefabricado, en el sentido de que quien lo haya hecho lo hizo por buscar turismo, si es que alguien lo hizo. La repercusión en la prensa del hallazgo de la huella del pajarillo fue tal que muchos dudaron y dudan aún hoy de su autenticidad. El sacerdote Monseñor Donato es uno de ellos. Las personas adultas de esta zona, el criollo nuestro, nunca han visto nada. Ellos. Y antes, a mí me cuentan un día, cuando decía había llegado yo acá, que fulano y fulano están han ido al Cerro Pajarillo, han hecho una quemazón redonda, diciendo, porque el turismo estaba muy en decadencia, y dijeron que habían visto un plato volador. Hay personas que dicen que la quemamos con recursos, como un recurso de promoción turística. Y en este punto digo yo que hay una segunda fase de esta huella que se produjo un año y medio después, en pleno agosto, donde se queman 5 kilómetros en un incendio natural. Se prende fuego no sé cuántas miles de hectáreas del área y el fuego avanza y en el lugar donde está la huella es como que la esquiva. El fuego llega a lo que era la anterior huella, la marca como en un negativo, respeta la vegetación, y eso, si el primer tema fue inexplicable, el segundo realmente era misterioso. El presunto ovni y la huella del pajarillo atrajeron las miradas de la prensa sensacionalista sobre el Cerro Uritorco. Pero cuando los medios pasaron a otro tema, muchos estudiosos del fenómeno ovni pusieron su atención sobre el Uritorco y aseguran que no se vieron defraudados. Las sorpresas que deparaba el Uritorco, el cerro que ruge, recién comenzaban. Regresaremos en instantes con la Maratón OVNI por Infinito. Un OVNI por Infinito. En enero de 1986, decenas de personas vieron un OVNI cerca del Cerro Uritorco. Al otro día, las autoridades constataron una extraña huella. Los investigadores del fenómeno OVNI pusieron sus ojos en Capilla del Monte y en el Cerro Uritorco. Y los OVNIs siguieron apareciendo. El policía Walter Páez es testigo. Bueno, lo que voy a contar un poco es lo que sucedió
en el mes de abril del año 95. Una noche de 1995, a la una de la madrugada, el policía Walter Páez recibe una denuncia. En la ruta 38, cerca del cerro Uritorco, había ganado sobre la ruta. Era peligroso para los conductores. Al salir de Capilla del Monte, yo veo hacia lo que se denomina el cerro Uritorco, una luz sobre la ladera norte del cerro. Esta luz me llamó la atención porque tenía un titileo que no era normal a lo que se ve en las estrellas. La luz viajaba paralela al automóvil policial. Ya llegando a esta zona, ya noto yo que la luz ya había descendido. Estaba no sobre el cerro, sino ya casi, digamos, en la misma superficie de lo que yo podía ver en la planicie. Ya noté que eso se desplazaba hacia nosotros, porque empecé a ver que se iba iluminando todo el suelo. En un momento, bueno, esto eran cuestiones de segundos, porque era algo muy rápido. Yo le digo a mi compañero que eso se venía hacia nosotros y que no iba a impactar. Le digo que frene. Bueno, al frenar, yo me agarro de la luneta del vehículo. Pensé que el impacto era ya inminente. Y después de eso, bueno, fue todo, digamos, oscuridad, silencio. Yo me enderezo y, bueno, el móvil en ese momento que veníamos con baliza, luces, estaba totalmente muerto. Teníamos linterna en ese momento en el vehículo. Las linternas tampoco funcionaban, fue lo llamativo de todo esto. Asustados, los policías olvidaron su misión y decidieron regresar a Capilla del Monte. En ese momento, cuando subimos al vehículo, vuelve a funcionar. Volvieron las balizas, volvió todo. Fue algo instantáneo de él también de decir, nos volvimos ya. Pero cuando intentan volver, los policías descubren que el automóvil no estaba en el mismo sentido en el que viajaban. Quizá el miedo nos anuló un poquito, pero el vehículo había sido girado. El policía Páez y su compañero no reportaron lo que habían visto. Tuvieron miedo de ser tomados por locos por sus superiores. Con los años, Páez comprobó que no había de qué temer, porque para los vecinos de Capilla del Monte, ver luces extrañas es algo bastante habitual. Se nos cae la carpa, salimos afuera como pudimos y vimos tanta cantidad de luces que se venían y se iban, azules y blancas. Empezamos a discutir. ¿Qué es eso? Que es la ruta, que no es la ruta, que sí es la ruta. Entonces, en un momento dado digo, la ruta no puede ser nunca porque no hay coches que se van. Son todos que vienen. Los invito, si quieren, tienen tiempo una noche, pero tienen que estar limpio. Lo que es esto, no te imaginas el movimiento arriba del cielo. Estamos faldeando Uritorco, notando que a medida que vamos ascendiendo, la vegetación se va haciendo más baja. En poquitos días han llegado a subir cerca de 3.000 personas. Estamos tratando de hacer noche en el cerro. Vamos a quedar haciendo noche en el cerro de Uritorco. Estamos muy próximos a la cima, tenemos unos 10 minutos más de caminata. Estamos ya promediando los 1.900 metros. Los relatos sobre ovnis y la ilusión de ver, filmar o fotografiar alguno atraen cada vez más turistas al cerro Uritorco. Realmente es una cosa que tiene mucho misterio y, bueno, te dan ganas de saber realmente qué hay y qué es, ¿no? Vine con la idea de una cámara de fotos, a ver si podía sacarle una foto a un ovni o a un marciano. Bueno, cosas que no logré. Mucha gente busca el fenómeno, y se pierde disfrutar de la naturaleza y de otro tipo de energías que pueden ser tan estimulantes como el fenómeno. Además de los investigadores y curiosos de los ovnis, mucha gente con inquietudes espirituales ha decidido quedarse a vivir en la zona de Capilla del Monte, cerca del Uritorco. A muchos de ellos no les interesan los ovnis y consideran a las extrañas luces que muchos dicen que ven casi como parte del paisaje. Yo, la verdad, te he dicho, yo nunca vi un ovni, pero sí he visto luces. La verdad que luces he visto muchas luces. ¿De dónde viene, de dónde previenen? No lo sé. Vimos lo que puede llegar a ver cualquier persona que venga acá con el corazón abierto. Para los que vienen y se quedan, el Uritorco es, ante todo, fuente de energía. Es el lugar elegido. Con mucha fuerza lo digo. Vine de vacaciones y en esas vacaciones decidí que quería venir a vivir en un lugar así como este. Yo tengo oportunidad de irme a trabajar a Estados Unidos, siempre me están llamando y de todos lados, pero me dicen, puedes ganar más dinero, puedes esto, que qué sé yo.
Pero no, a mí me parece que no. Si yo me muevo de acá, no sé, me siento diferente. Acá me siento bien. Tomar la postura del Buda es una otra conciencia más total. Con no hay separación entre el cuerpo y el pensamiento y la respiración, todo es uno. Esta escena no transcurre en el Tíbet. Estamos en un templo de budismo Zen, cerca del Uritorco. Sí, creo que es un buen lugar. No sé, se contan muchas cosas. Este monje Zen nació en Francia, pero prefirió quedarse aquí. También cree que hay una energía especial en el Uritorco. Si Capilla no tuviera el Uritorco, no podríamos hablar de todo lo que estamos hablando. Estoy convencida de que es uno de los puntos más importantes desde lo energético, de los más importantes del planeta. Deva Scali es especialista en cosmetología y máster de Reiki. Divide su actividad entre Buenos Aires y el Uritorco. Está convencida que la energía del cerro es curativa y mejora su trabajo. Como esta casa está arriba de una loma y estamos justo enfrente del cerro, en algún momento cuando vinieron decían que tenía una energía muy similar al cerro. Creo que no hay que subir al cerro para vivir ese aporte energético, creo que está en todos lados. Dicen que la casa también lo tiene. Algo debe suceder porque todo el mundo que viene acá se siente muy bien. No sé qué hay, pero que algo hay, eso es, no lo voy a discutir después de 20 años subiendo, algo hay en la zona, llamarlo energía, llamarlo como quieras, cualquier título, pero algo hay en la zona. Estoy buscando la respuesta, como mucha otra gente, ¿no? Pero, ¿qué hay en el Cerro Uritorco? ¿Hay acaso alguna relación entre los ovnis y la energía curativa de la que hablan tanto turistas como lugareños, que produce bienestar? Para Dante Franch, sí. Lo que ocurre allí es esto. El planeta Tierra, al igual que los seres humanos, tiene chakras, vórtices de energía. Hay campos gravitatorios. Y un vórtice de energía entra por esa zona, traspasa el planeta, y son vectores de entrada y salida de naves. La explicación que da Franch es en verdad la hipótesis que hace 30 años trajo al Cerro Uritorco a Ángel Cristo Acoglani, un famoso médico traumatólogo que había vivido en el Tíbet. Don Ángel Cristo Acoglani llega a finales de los 70 a Capilla del Monte y comienza a frecuentar la zona de los terrones. Allí en la zona de los terrones, don Ángel Cristo Acoglani comienza a tomar contacto con lo que conocemos aquí como la ciudad intraterrena de Erz, ¿no? Que quiere decir encuentros de remanentes siderales cósmicos. Erz, para decir así, sería una ciudad mitológica. ¿Qué quiere decir mitológico? Quiere decir que puede estar y que no puede estar. Pero las personas, aquellas que están dentro de un conocimiento esotérico, para sensible posiblemente sabemos que sí está. Para el que no está acostumbrado a andar en la sierra, presenta una serie de ilusiones ópticas que uno se puede hacer en unas películas bastante grandes, ¿no? Tito Bertolatti conoce bien el Cerro Uritorco. De allí saca sus rocas para hacer trabajos artesanales. Bertolatti dice que las luces que se ven de noche en el Uritorco y que demostrarían la existencia de la ciudad intraterrena de Erx son un efecto óptico de la atmósfera. La capa de atmósfera sobre la Tierra hace como si fuese una lupa. Y no es lo mismo ver cuando recién aparece, como cuando recién aparece el Sol, o cuando vemos la luna aparecer en el mar. La vemos muy grande, pero después cuando está arriba ya no la vemos tan grande. Sin embargo, muchos creen que el Uritorco es la puerta de entrada a Erx. Es una ciudad intraterrena, en otra dimensión. La Tierra es como una cebolla, tiene zonas de vida. Erx está en un aro de la cebolla, nosotros estamos en otro aro de la cebolla. ¿Sí? Entonces, Erx, si vos excavas, no la vas a encontrar. Es en otra zona de existencia, que no es física como esta. Sin embargo, es intraterrena. Sí, la ciudad de Erx, generalmente, en las tres veces que yo la vi, la última vez fue la más importante, ¿viste? Fue la vez más iluminada que la vi. Y empecé a ver todas las luces, yo dije, esto
me acerqué a la Coglián y le dije, esto yo lo vi hace 15 años atrás. Me acuerdo que se me miró, se rió y siguió. Siguió porque, viste, era como que yo seguía con mi historia. Armando Bobina fue discípulo de Ángela Coglani y asegura que vio la entrada a Erx. En 1989, otro de sus discípulos asesinó a Coglani en su consultorio en Buenos Aires. ¿Fue por sus investigaciones sobre Erx? Regresaremos en instantes con la... Evidentemente había más personas que estaban involucradas con el tema Erx. Entre ellos una persona que fue Ángel Cristo Acoglanis. Él siempre llevaba a la gente a los terrones. Evidentemente él tenía algo muy importante en sus manos. Curaba, pero desde un conocimiento de la medicina muy antiguo. Y ahí es donde tomamos conocimiento del término Erx, energías cósmicas remanentes siderales. Había mucho hermetismo en ese tiempo. ¿Dónde está Erx? En otra zona de existencia. No te puedo decir ni arriba, ni abajo, ni al costado. Ninguno de estas personas es antes de Don Ángel Cristo Acoglanis en la historia del Uritorco y de Capilla del Monte. Y eso lo comprobé. Todos aparecen luego. Ángel Acoglanis fue el primero que dijo que en las cercanías del Uritorco había una puerta de entrada hacia una ciudad de otra dimensión. Según Acoglanis, la puerta de entrada a Erx podía ser vista desde un paraje denominado Los Terrones. Él impartía unas charlas y en estas charlas él hablaba fundamentalmente de que tenían que tener una preparación particular para poder ir a este lugar sagrado para él, que eran Los Terrones. Los Terrones es un lugar desde donde se ve, pero Erx es mucho más grande que Los Terrones. Acá, digamos, como que sería el centro de la ciudad, por así decirlo. La leyenda de la ciudad intraterrena de Erx le confiere al Uritorco una similitud inesperada con el Tíbet. Allí también hay leyendas de ciudades intraterrenas. Durante 8 años, Juan Acevedo fue guía turístico en el Uritorco. Hoy es psicólogo y se ha especializado en analizar los testimonios de quienes dicen haber tenido contactos con ovnis y seres extraterrestres. Acevedo descree de la existencia de Erx y asegura que en la noche, luces que se ven en el cielo, en verdad están en los cerros y pueden ser automóviles. De repente la gente observaba estas luces que aparecían y desaparecían. Lo lógico para esta persona era pensar que eso estaba sobre el cielo, cuando en realidad eso siempre había estado sobre tierra. Y lo que sucedía con estas personas era que tenían un gran deseo, enorme deseo, ¿sí?, de vivir una experiencia diferente. De golpe vienen aparentemente dos estrellas mucho más grandes, una en color azul y otra en color rosa, ¿viste? Venían a gran velocidad y que se juntaban, no, digamos, a la altura del cielo, mucho más bajo. Sea como sea, las excursiones de Acoglanis al Uritorco cada vez tenían más adeptos. Éramos un grupo como de 25 personas. Iba la señora cantando unos mantras. A través de la invocación, con mantras en un idioma que se llama Irdín, que es un compuesto de quechua, de sánscrito y de alguna otra lengua que todavía no se ha podido realmente establecer con claridad, y que sería el idioma que se maneja en esta ciudad intraterrena, o un lenguaje cósmico, dicen. Aparecen naves, aparecen luces. La historia más llamativa de todos los relatos que me hicieron respecto de las experiencias de Don Ángel Cristo Acoglanis provino de un profesor de matemática y con muchos conocimientos de astronomía, que se llamó Monir Adur. Él cuenta que una noche sorpresivamente fue invitado a formar parte de un grupo que salía desde aquí mismo, ¿no?, a visitar Los Terrones. Pues bien, como ya Monir Adur había escuchado estas historias y estaba muy dispuesto a descubrir cuál podía ser el engaño, la mistificación que había en todo esto, en determinado momento, yo no puedo dudar de que el profesor Monir Adur no supiera ubicar en el cielo a Sirio, ¿no? Al llamado o al pedido de que se apagara Sirio por Don Ángel Cristo Acoglanis, Sirio se apagó.
Hasta los últimos de los días del profesor Monir Adur, nunca él supo explicarse cómo pudo don Ángel Cristo Acoglanis haber realizado esto. Acoglanis solía dar sus charlas en el Hotel Roma de Capilla del Monte. Entre sus discípulos figuraba un brasileño hoy famoso en los ambientes esotéricos, Trigueirinho. En una de esas charlas que manteníamos, Acoglanis le mostró y le dio todo un material para que él desarrollara una nueva tarea. Sí, como que le daba el lugar que él dejaba. El lugar que él dejaba, él decía que era el portero de los terrones. Mucha de la obra de Trigueirinho proviene de lo que don Ángel Cristo Acoglanis le entregó. Creo que lo elige como un par que va a cumplir la otra parte de la tarea que Ángel Cristo Acoglanis vino a cumplir aquí a la zona de Capilla del Monte, a la zona Uritorco. Acoglanis no dejó nada escrito. Pero además de Trigueirinho, un antropólogo de la Universidad de Córdoba que escuchó sus charlas en el Hotel Roma de Capilla del Monte, tomó contacto con Acoglanis y luego también difundió sus ideas. Se llamaba Alfredo Terrera. Terrera y Acoglanis se conocieron, sí, de ahí surgen algunos libros que escribe Terrera. Pero vos fíjate que él fue 40 años profesor de antropología acá en la Universidad de Córdoba y que hizo montones de descubrimientos. Un profesor universitario de aquí de Córdoba, un hombre con grandes relaciones en el mundo de la geopolítica. Bastante polémico por su fuerza, su... Un hombre que tiene simpatías muy fuertes por la ultraderecha. Creo que Terrera es el elemento que destruye ese mito que no hay pruebas científicas de esto, porque él era un científico, sin ningún tipo de duda. En un momento determinado, ¿sí?, estas dos figuras tan particulares, que la figura de Ángel Acoglanis y la figura de Terrera, confluyen, ¿sí?, en el mismo lugar, en una ceremonia, donde el profesor Terrera, ¿sí?, lleva un objeto que él solía blandir, ¿sí?, realmente como algo muy particular, a lo que él denominaba como el bastón de mando. Terrera le aportó a las teorías de Acoglanis referencias históricas. Según Terrera, los comechingones, los aborígenes que habitaban la región, hablaban hace 500 años de las luces que se veían alrededor del Uritorco. ¿En qué momento, sí, Acoglanis se asocia de alguna forma, sí, con Terrera en la cuestión de Erx? Fue primero Acoglanis que salió con Erx, lo toma Terrera y sobre esto escribe, porque Acoglanis nunca escribió de puño y letra nada concreto que se ha sido publicado. Anoche, acá en el epicentro, es este exacto lugar, el centro de mayor registro de ruido, de sonido subterráneo en el subsuelo. Eso también alimentó las teorías de la existencia de laboratorios intraterrenos en el lugar, y el profesor Terrera esbozó toda una teoría al respecto, la ciudad de Erx, los espejos y demás. Saruma es un comandante de una nave, Entonces, él decía que se comunicaba con sus hermanos para poder llegar a ver la ciudad de Erx. En sus visitas a los terrones, Acoglanis solía entrar en trance. Y según sus discípulos, por su boca hablaba Sarumá. Sin embargo, fue Terrera quien escribió un libro sobre Sarumá. Todavía hay gente que cuestiona si Sarumá era Acoglanis, ¿sí?, o si era otra persona. Yo, en personal, estimo que Acoglanis y Sarumá eran la misma persona. Lo que sé es que Acoglanis siempre nos dijo de que él iba a morir en forma violenta. Esta persona que creía fehacientemente en la existencia de este mundo espiritual, etérico tan particular, esta persona que con sus cantos, ¿sí?, invocaba las luces, no terminó como hubiéramos pensado, siendo un gurú, ¿sí?, rodeado de discípulos en los terrones, sino que esta persona fue asesinada en 1989 por quien era no solamente su amigo y compañero, sino que fue inclusive el padrino de uno de sus hijos. Una mañana de 1989, Rubén Antonio, uno de los discípulos de Ángel Acoglanis, llegó a su consultorio. Le disparó
dos veces. Rubén Antonio Stein, que estuvo constantemente al lado de Acolmanis, quien era su amigo, la persona en quien él más confiaba. Sí, una mañana de aquel 1989, descarga sobre él, ¿sí?, un pistolón naranjero, ¿sí?, con dos cartuchos hacia la cabeza, ¿sí?, y el cargador de otra pistola sobre su cuerpo. Al grito de mueran los brujos, hay que matar a todos los brujos, esta persona, ¿sí?, Rubén Antonio, se entrega a no más de 50 metros, ¿sí?, en un destacamento policial. Rubén Antonio se dedicaba a la importación y exportación de armas y era hermano de Jorge Antonio, un hombre de extrema confianza del general Juan Perón, tres veces presidente de la Argentina. Rubén Antonio fue declarado demente y no fue a la cárcel, sino a un hospital psiquiátrico por haber matado a Cobian. Cuatro años después, cuando había recuperado la libertad, se suicidó. Nunca se supo el motivo por el cual Rubén Antonio mató a Koglanis. En Capilla del Monte, algunos discípulos creen que fue por motivos pasionales. Otros piensan que el verdadero motivo hay que buscarlo en los terrones, allí donde a Koglanis decía que estaba la entrada a la ciudad intraterrena de Erx. Regresaremos en instantes con la... Continuamos con la Maratón OVNI por Infinito. Tras la caída del Tercer Reich, miles de jerarcas nazis buscaron refugio en Argentina. Su ingreso y radicación fue facilitada por un gobierno militar que había simpatizado con la Alemania nazi y se había mantenido neutral durante la Segunda Guerra Mundial. Pero en Argentina, además, había desde principios de siglo una fuerte colonia alemana. En los años 30, muchos de esos inmigrantes simpatizaron con Adolf Hitler. Algunos vivían en Buenos Aires, otros en la Patagonia. Pero sin duda, el principal enclave nazi de la Argentina estaba ubicado en la provincia de Córdoba, en la misma zona donde está el Cerro Uritorco. Se han hallado elementos de expediciones muy antiguas, de hace 70, 80 años atrás, elementos de la década del 30, 40, más o menos, es por lo que cuentan los más viejitos del lugar, donde habían los gringos, le decían ellos, no eran italianos, sino alemanes. Alfredo Lobo es desde hace 20 años guía de montaña en Capilla del Monte. Hace 13 años, Lobo encontró restos de una expedición nazi en el Uritorco. Es un recipiente, bueno, donde tiene unos cuatro esvásticas sobre relieve, ¿no? Un recipiente de lo que sería una lata o un material así similar, oxidado. La encontré en un ranchito metida, la estaban usando, increíble, de batea, donde lavaban cosas, elementos. Yo tenía 8 años y yo me crié atrás del Cerro Uritorco. Algunos antiguos pobladores, como Hugo Jaime, recuerdan incluso haber visto aquellos expedicionarios alemanes. Ahí vinieron como 4 hombres. Traían aparatos, te digo, aparatos de alta. En aquel tiempo yo lo que veía, que siendo niño, aparatos, pero aparatos chiquitos así. Yo miraba cómo estos andaban entre medio de las piedras con esos aparatos. En los arroyos, metían muchos aparatos en los arroyos. Para mí buscaban mineral especial. Pero, ¿qué buscaban los nazis en el Uritorco? A Hitler le interesaban mucho el ocultismo y las prácticas esotéricas. A través de ellas, quería aumentar su poder. De la misma manera que Hitler, cuando invade Austria, se dirige a Viena y se apodera de la lanza que se decía es la lanza de Longinos, o sea, la que le atravesó el pecho a Jesucristo, necesitaba objetos de poder. Uno de los objetos de poder era la lanza, otra era el Grial que se estaba buscando por todo el mundo. Hitler conocía la historia y las leyendas de los caballeros templarios y pensaba que quien encontrara el Santo Grial, el cáliz donde habría sido guardada la sangre de Jesucristo, tendría un poder ilimitado. Ubiquémonos en aquella época, 1100 y pico, 1200, principios de 1300. El templo era una orden muy rica. Horacio de la Torre es prior templario de Argentina.
cree que los nazis tenían pistas precisas que los llevaron a América del Sur a buscar el Santo Grial. En Europa no había plata. En Oriente valía más la plata que el oro. Había muy pocas minas de plata. Entonces hay una de las versiones que hay que ellos habían fortificado muy especialmente un puerto sobre el Atlántico en Francia, que es el puerto de La Rochelle. Ese era el puerto para utilizar para ir a América. Y sus idas a América las hacían para traer de América plata. Los templarios argentinos encontraron que en la Patagonia hay un lugar que coincide a la perfección con una descripción que aparece en el Alto Libro del Graal, un texto medieval templario. En este libro se habla de un viaje por barco que efectúa un caballero, largo viaje, dice que por muchos días no vieron costas, hasta que llegan finalmente a un lugar en donde ven arriba, dice, un castillo o fortificación o ciudadela fortificada. Ahora, ¿qué tiene que ver la región del Uritorco con eso, no es cierto? Él ha hecho hallazgos, digamos, importantes, que hacen presumir que en ese lugar ha sido uno de los ingresos que han tenido los templarios y vinieron a esta parte de Argentina y de América del Sur. Todos sabemos, no hace falta que yo lo explique, que el Uritorco tiene un magnetismo telúrico muy importante. Esto hace, digamos, pensar que la migración de estos primitivos templarios que llegaron han ido a la zona de mayor energía que ellos pudieron encontrar. Y en esto eran muy hábiles, porque esto también lo hicieron en España, lo hicieron en todos los lugares donde estuvieron, siempre buscaron los lugares de altísima energía o magnetismo telúrico, como quieras llamarse. Para otros investigadores, como Eduardo Sembonet, basta con escuchar atentamente la ópera Parsifal de Wagner, basada en textos medievales, para relacionar a los templarios con América del Sur. Luego que muere el rey Arturo, Parsifal, que era miembro de su corte y era templario, se le encomienda la misión de trasladar ese Santo Grial a otra zona. Parsifal migra hacia un territorio que está al sur oeste de Europa, que se llama Armérica. Estoy hablando del año 1170. Dentro de ese territorio hay un lugar que se llama Argenta o Argentus. Él se interna en ese territorio y viaja hacia una zona montañosa llamada Viaraba. Y en esas sierras de Viaraba, él deja depositado el Santo Grial. Puede que sea una coincidencia, pero Viaraba era también el nombre que los indios comechingones le daban a la zona del Uritorco. Esta posible relación entre templarios y comechingones explicaría por qué los indígenas tenían rasgos europeos. Cabrera, que es el que funda Córdoba, le llama la atención que los indios que hay ahí en esa zona sean todos altos, de ojos celestes y barbados. Por si faltaran coincidencias, en Capilla del Monte hay una iglesia con reminiscencias templarias. Es una típica iglesia templaria con una sección octogonal redonda. Es un número y es una forma, el octogonal, que le encantó siempre a los templarios. El 8 significa el infinito. Sí, sí, ha venido una persona aquí y me ha dicho: padre, usted tiene una iglesia muy especial porque es octogonal. Para Monseñor Donato, es casualidad que en la parroquia San Antonio de Padua haya reminiscencias templarias. También es casualidad la presencia de cruces esvásticas en los pisos. Ya cuando empezamos a descubrir cosas, han sido hechas por eso, es coincidencia. Para mí, pura coincidencia, que hizo esto hace casi un siglo, ¿no es cierto? De estas cosas ni se hablaba, ni se tenía noción, ni nada. En cualquier caso, un rompecabezas se va armando. Los nazis habrían buscado el Santo Grial en el Cerro Uritorco, cerca de donde hay una iglesia con rasgos templarios y cruces similares a las esvásticas. Y un simpatizante de las ideas de ultraderecha y admirador de la mitología sajona, el antropólogo Alfredo Terrera, aseguraría años después que en el Uritorco fue hallado el bastón de mando o piedra de la sabiduría, otro de los símbolos templarios. El bastón de mando, una piedra basáltica de 1,20 m, 1,30 m. Recuerdo que lo tomé y
me lo iba a poner en el pecho y me dijo, no, tomalo al revés y apoyalo sobre el corazón. Y bueno, yo sentí una de las cosas más impresionantes que he sentido en mi vida. Fue como recibir una descarga eléctrica, no sé de cuántos voltios, fue impresionante. Jorge Suárez, el exfuncionario que certificó la huella del pajarillo, que hoy es atribuida a un ovni, quiere que muerto Terrera, el bastón de mando vuelva a Capilla del Monte como una reliquia de la ciudad. En cambio, el psicólogo Juan Acevedo no cree en los poderes del bastón de mando. Entonces en un momento solíamos decir de que el profesor Terrera quería su monte Elbus germánico en el Uritorco. Al punto tal que él llega a asegurar que no solamente estaba este toque lítico en este lugar, sino que también estaba el Santo Grial, la espada Excalibur, ¿sí?, el libro de las predicciones y hasta un dracar vikingo. Acevedo piensa que Terrera, el antropólogo que compartió con Ángela Coglanis sus teorías sobre la ciudad intraterrena de Erx, completó con mitologías germánicas huecos históricos que dejó la misteriosa extinción de los aborígenes comechingones. En un momento determinado, el conquistador Cabrera ordena limpiar la zona definitivamente. Y en esa planicie que se ve hacia la izquierda, que hay un precipicio muy pronunciado, son 200 metros prácticamente de caída, de picada, arrojan a los niños, a las mujeres, a los ancianos y los últimos come chingones. Parece así que prácticamente no queda uno solo vivo. No quedó historia, no quedó registro lingüístico, no quedó ningún cuento, no quedaron ni siquiera prácticamente descendientes. Y acá está la parte dolorosa, porque el profesor Terrera, sabiendo justamente esto, ¿sí?, rellena esa parte de la historia con una hermosa fábula para él, ¿sí?, sobre la cual posiblemente mucha gente creyó, pero que no es algo real. ¿Tuvieron razón los nazis al buscar el Santo Grial en el Cerro Uritorco? ¿Los templarios conocieron el Uritorco antes de la conquista española? Son enigmas que el Cerro que Ruge todavía no ha revelado. Regresaremos en instantes con la Por Infinito. OVNIs que manchan la ladera de un monte. Indígenas que no parecen americanos. Una ciudad intraterrena. Nazis y templarios buscando el Santo Grial. Gente que al llegar no se quiere ir. Y gente que se cura de sus enfermedades. Son todos relatos que se oyen cerca del Uritorco. Ahora bien, ¿por qué este cerro no muy alto ejerce tanta fascinación? ¿Hay alguna explicación de su poder? Se considera que es un volcán. En este momento apagado, pero es un volcán. Miriam Sánchez es geóloga. Desde hace 10 años vive en Capilla del Monte. Y dice que hay una explicación geológica para la energía que, según tanta gente, emana del Uritorco. Los comechingones lo llamaban el cerro que truena. Tiene muchísima energía porque toda la mole exterior del cerro está compuesta por granito. Y el granito es nada más ni nada menos que mica, cuarzo y feldespato, que son, por supuesto, excelentes transmisores de energía electromagnética. Hay minerales de hierro, sí, hay magnetita. El magnetismo del Uritorco es tan grande que muchos pilotos aficionados han tenido problemas con los instrumentos de vuelo al sobrevolar el cerro. La característica de la magnetita, y de ahí su nombre, es que tiene magnetismo. Es la verdadera piedra imán. La abundancia de magnetita tendría también efectos benéficos sobre la salud y los estados de ánimo de quienes viven cerca del Uritorco. La magnetita, como el hierro y el cuarzo, poseen energía electromagnética. Emocionalmente nosotros somos afectados por la piedra del imán. Trabajaba muchos años, trabajé, me dolían los huesos, pero ahora no siento dolor. Es algo increíble. Una sensación de paz total. El Uritorco es un centro de energía, en el sentido de que hay campos de gravitación que pasan por esa área y creamos o no creamos, la energía ahí existe distinta. Capilla del Monte tiene, sí,
una magia innegable que fundamentalmente, bueno, arrebata ciertas partes de nuestro corazón y nuestra alma. Esos elementos, el marco natural que tiene Capizalmonte, yo creo que es justamente lo que ha permitido, sí, que este mito perdure a lo largo de los años. Juan Acevedo descree de casi todas las cosas sobrenaturales que se cuentan sobre el Uritorco, pero no duda de que la gente se siente mejor cerca del cerro y da su propia explicación. Un factor muy importante es la cantidad de granito y sobre todo con gran cantidad de cuarzo, lo cual produce que haya gran cantidad de ozono. Esta sensación de bienestar que proporciona el Uritorco y en la que coinciden hasta los más escépticos atrajo a mucha gente que ofrece terapias alternativas en Capilla del Monte. Y yo soy máster de Reiki. Trabajo con sanación. Lo que hago son terapias colónicas. Y acá no hay que hacer un spa. Esto es un spa ya funcionando. Porque si buscamos un médico que haga fitoterapia, está. Si buscamos otra persona que trabaje desde las flores de Valle, está. Beba Scali hace tratamientos contra el estrés en Buenos Aires y en Capilla del Monte y asegura que los resultados son bien diferentes. Dos sesiones de acá equivalen a 6 o 7 de Buenos Aires. Creo que hay una energía propia del lugar que hace que uno pueda vehiculizarla mejor, pueda transmitirla mejor y el otro pueda recibirla mejor también. Esa terapia está relacionada con el colon, es decir, con el intestino grueso. Gloria de Hernández salvó su vida gracias a una terapia colónica. Luego aprendió ella misma a hacerlas. Y hoy asegura que encontró en Capilla del Monte el lugar ideal para sus pacientes. Es una terapia que limpia el intestino de mucosidades, parásitos, adherencias. Es para desintoxicar todo el organismo. Los bloqueos energéticos crean síntomas. Adriana Hernández cree que el Uritorco es un lugar ideal para mejorar la salud mediante la respiración. Es un método de respiración. Se respira con la boca y con el pecho. Es una respiración circular, surgen imágenes del día al principio y después cosas más profundas. De todos modos, algunos defensores de la magia del Uritorco advierten. Si vos vas a Capilla del Monte re mal, y crees que porque vas a vivirte ahí se te solucionan todos los problemas, es un gravísimo error. Capilla del Monte es un activador, es como una pirámide, es una energía que tiende a potenciar, dinamizar factores que pueden ser positivos o negativos. De todos modos, en los últimos años, en la zona del Cerro Uritorco, se ha radicado mucha gente. Gente como Roberto Simonetti. Dije, yo compro esta casa, no la pude enseñar porque en un viaje así no trae dinero, nada de eso. Cuando se jubiló como militar de la Prefectura Naval Argentina, Roberto Simonetti decidió cambiar de vida y dedicarse a una antigua pasión, el tarot. Y así el tiempo transcurre de otra manera. Acá no se contraen úlceras ni cardiopatías. Los últimos años es muy importante la cantidad de gente de otras localidades, sobre todo grandes urbes, que viene a vivir a Capilla del Monte, cambiar su estilo de vida, pero en forma muy radical. No debe haber en América Latina muchos alcaldes que admitan que creen en los ovnis. Gustavo de Figueredo, intendente de Capilla del Monte, es uno de ellos. Yo particularmente creo que existen otros seres, pero esto lo creí siempre. Obviamente, estando en Capilla del Monte, es como que uno afianza más esa creencia, ¿no? En poco tiempo, los ovnis, las terapias alternativas y la vida espiritual han cambiado la vida económica de la ciudad. Se vende de todo. Se vende artesanía indígena, se vende artesanía cósmica, que la inventamos nosotros acá. Yo no soy parasensitivo. Yo vendo piedras, busco piedras, trabajo la piedra. Puse el primer restaurante naturalista, vegetariano, ¿sí?, del lugar. Es un lugar como muy pocos en el mundo, no hay ninguna duda. Hay personas que vienen de Alemania, de Japón. Uritorco está reconocido como una de las 7 regiones ventanas que existen por la mayor cantidad de avistamientos que hay. El Uritorco para mí es la gran conexión. ¿Con quién? ¿Con qué? Cada uno con lo que esté buscando. Este mito se va abonando con capa sobre capa y generación tras generación.
Y yo creo que llevamos ya más o menos tres generaciones de personas, ¿sí?, que van llegando a este lugar como una meca muy particular. Hay quien se conecta con Dios, estoy segura. Hay quien se conecta con la naturaleza, indudablemente. Y hay quien se conecta con uno mismo y también se da. Hace dos décadas, en Argentina, pocos habían oído hablar de un pequeño cerro como tantos en el continente americano. Hace miles de años, los aborígenes del lugar lo bautizaron Uritorco, cerro que rugió. Ovnis, nazis, templarios y una ciudad intraterrena se entrelazan hoy en su historia. Una historia que lo ha convertido en punto de peregrinaje de miles de personas con inquietudes espirituales. El Cerro Uritorco, un lugar mágico. ¿Cómo va? Aquí estamos. Estamos para compartir el mundo extraterrestre. Estamos para compartir el mundo de los ovnis. Estamos para compartir los testimonios. Y estamos para compartir los misterios. Aún nos preguntamos por qué los estados guardan secretos de guerra. ¿Por qué? Acompáñeme. El mundo extraterrestre y los ovnis.